Bienvenidos de nuevo a la Academia de Artesanía Chopo. Hoy os hemos preparado un proyecto súper bonito para crear un saco de Papá Noel. Y vamos a utilizar como técnica base la técnica del decoupage sobre tela. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una servilleta decorada súper bonita. Para añadirle el nombre del peque vamos a utilizar la tulip de Sling para poder crear en textura y en relieve sobre tela, y la cola de decoupage de Decoar para textil. Lo primero que haremos es cortar nuestra tela. En este caso vamos a utilizar este tipo de tejido, pero podéis utilizar o un vaquero viejo o un retal de tela que tengáis por casa. Vamos a cortar a medida esta tela de saco para crear el saco. En este caso la he doblado por la mitad y la voy a cortar para poder luego pegar los laterales y crear un saco. Vamos a crear nuestro saco de Papá Noel. En esta ocasión vamos a utilizar silicona caliente para pegar ambos lados. También, si sois apañadas, si os gusta coser, podéis coser los laterales. Para coserlos, o sí, vamos a tener que voltear la tela. En la parte de arriba lo que vamos a hacer es crear una doblez hacia abajo, creando esa forma de saco. Y nuestro saco ya va cogiendo forma. Mirad qué chulo. Esta tela se puede decorar de muchas maneras. Hoy lo vamos a hacer con la técnica del decoupage, pero también podríais utilizar pintura textil y un stencil si queréis, por ejemplo, poner las tres coronas de los Reyes Magos y los nombres de los peques. Para hacer el decoupage en textil vamos a utilizar un trocito de cartón, una carpeta, un protector antes de poner el decoupage. De esta manera nos aseguramos que no se solapan y se pegan ambas partes de la tela. En esta ocasión hemos escogido esta servilleta que es súper bonita. Lo que vamos a hacer al ser una servilleta es retirar las dos capas de celulosas y quedarnos solo con la primera capa, que es la que tiene el dibujo. Trabajar con servilletas, a diferencia de papel de arroz, suele ser más delicado, pero si lo hacemos con cuidado no tiene por qué romperse. Hacer el decoupage en tela, que nos lo habéis preguntado en muchísimas ferias, lo que utilizamos es el decoupage específico para este tipo de tela. Vamos a coger una brochita y vamos a aplicar una capa súper fina de producto. Una vez ya tenemos la capa puesta, vamos a poner nuestra servilleta. La vamos a dejar caer y desde el centro hacia afuera vamos a ir pegándola. Ahora simplemente iré rematando todos los bordes para que me queden perfectamente escogidos a la tela.
Un truquito para que nos quede súper fino es colocar una base plástica y ahora sí podemos estirar sin temer de romper la servilleta. Y quitar esas burbujitas quizá que nos puedan haber quedado en nuestro diseño. Para finalizar el diseño vamos a utilizar la tulip. Se puede utilizar para muchísimas cosas, por ejemplo, en este caso para darle un toque a la nieve y resaltar los motivos del mismo dibujo. Y también nos sirve para poder poner el nombre en lettering de nuestro peque. En este caso lo vamos a utilizar para resaltar el dibujo de esta casita. Los hay de muchos colores, así que vamos a empezar con el color blanco para añadirle la nieve. Y poco a poco iremos haciendo otros colores para acabar de resaltar nuestro dibujo de decoupage. Es muy fácil de aplicar, cogemos y podemos ir apretando y con esta cánula finita es que vamos rellenando. Con otros colores de tulip vamos a ir rellenando la silueta para que nos coja más volumen. Otro tipo de tulip es la glitter, que esta es perfecta para añadirle un toque un poquitito más glamurosa. Es en tono verde, así que lo vamos a poner por los árboles. Nos va a costar un poco más sacar porque es purpurina. En este caso yo suelo ponerla en el diseño y con la yema de los dedos suelo añadirla así para acabarle de dar ese toque de glitter. Y para terminar nuestro proyecto y que quede súper chulo, ya que es para Navidad, vamos a añadirle la glow, que brilla por la noche. En este caso vamos a repasar las estrellas y los gorritos de los gnomos. En este caso, esta sí que vale la pena añadirle bastante cantidad de producto, ya que se recarga con la luz y cuando se va, brillan y queda súper bonito. A vuestros peques les va a encantar. Y así va quedando nuestra ilustración con la tulip, creando esta textura en 3D. Como os comentábamos, con la tulip también podéis escribir el nombre de vuestro peque. En esta ocasión vamos a poner felices fiestas. Y así de chulo ha quedado el proyecto de hoy. La verdad es que ha quedado precioso con esta textura en 3D gracias a la tulip.
Si os ha gustado la idea, dar un like y dejarnos vuestras dudas en la cajetilla para poderoslas resolver. Os dejamos todos los productos que hemos utilizado también en la cajita de información y nos vemos muy pronto con nuevas ideas creativas y navideñas.